Pinche gato huevón. Oye, Matu, vamos a grabar video, ¿sabías? Me valió ver. Bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz, y estamos aquí en mi canal de YouTube para hablar de todo aquello de mi vida trans, lo LGBT, cualquier pregunta que tengan. Y como siempre, los invito a que en cualquier momento dejen comentarios acá abajo acerca de lo que piensan de mis videos, lo que piensan de mí. Si quieren, respóndanle a alguien. Esto que está sucediendo aquí en estos videos es como una suerte como de foro acerca de lo LGBT. Yo he visto que mucha gente está como colaborando con sus ideas o con sus opiniones, y todo el mundo tiene dudas. Yo puedo responder algunas, pero pues hey, que por lo menos nos apoyemos entre nosotros. Hoy estoy de Vulcan. Gracias a Yare del Yarecornio, quien cuando le dije que iba a hacer un video acerca de la trans especialidad, me dijo, pues, ¿por qué no te haces de otra especie para hacer el video? Y me dejó con orejitas, vean. Denle una miradita a los videos de Yare, sobre todo el tutorial de cómo se hizo todo esto, pero también denle follow en Instagram, en Twitter o en YouTube. Si algún día quieren hacer alguna cosa así como un poquito más loquita con su look, ella es con quien. Si ustedes son LGBT y están haciendo videos, los quiero conocer, o quiero ver sus videos y ver de sus historias. A lo mejor luego levanto una o dos y las pongo aquí en este canal. Déjenmelo saber. Escríbeme un correo a oph@oph.lea y por lo menos cuéntame acerca de lo que hacen. Hoy quiero hablar de un tema en particular que traigo muy atrapado desde hace por lo menos 3 años, y hace muy poquito tuve un como encuentro que me solucionó una cantidad de cosas. Y voy a hablar de algo que puede ser, yo creo que, fantabulosamente futurista. A lo mejor algunos conocen, otros no, pero para mí fue así como de no puedo creer que esto existe. Y es una cosa que se llama la transespecialidad. Okay, calma. Si tenemos gente transvesti, que cambia su vestir, porque trans de la travesa, gente transgénero, que cambia su género, y gente transexual, pues el momento en el que tú quieras ser de otra especie que no sea la especie humana, tú eres transespecie. Así, ¿no? Ahorita los geeks, los furries, todos los frikis. Y una de las cosas que siempre he hablado cuando hablo de lo LGBTI y lo trans es cómo es muy difícil encontrar dónde está la mujer. Y cuando digo dónde está la mujer, es cómo hacemos nosotros para construir que una persona es una mujer, ¿no? Que es una mujer. Y parece chiste también que es un hombre. Porque si nosotros decimos que una mujer es una persona que tiene chichis, no, porque también hay hombres con chichis, pero tampoco puede ser una mujer una persona que tiene vagina, como puede ser una mujer una persona que tiene cabello largo corto. Y si todos conocemos a esta raza o especie de gente misógina que se acerca y nos dice, nunca serás mujer a menos que cumplas con A, B, C, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R. Pero en últimas, por más que comencemos a desarmar, ok, no es tener cabello largo, no es tener ojos de mujer, no es tener nariz, cuerpo, no es ser alta, chaparra, no es tener ovarios, no es tener genes o genética XXXY, y lo digo como una mujer con pene. En últimas, lo aceptado es que ser mujer es una construcción social, y de hecho nos la imponen al nacer con tan solo ver nuestros genitales, ¿no? Lo que yo llamo el horóscopo genital. El doctor no tiene ningún problema con decir, ¿tiene pene? Va a ser hombre y le va a gustar el color azul. Las mujeres va a además andar en coches rápidos y va a tener todo tipo de cosas de hombre. El problema es que esta lógica sirve no solo para desarmar la existencia del género, sino desarmar el concepto de lo que es ser humano, porque en última nuestra especie se define como una combinación específica genética. Pero de todos modos, si nosotros podemos reasignar sin ningún problema que una persona con pene puede ser una mujer, ¿por qué no podemos reasignar que un animal cuadrúpedo que tiene percepciones completamente diferentes de la vida y piensa de modos completamente diferentes puede o no puede ser humano? Este tema se toca mucho en ciencia ficción, y es el famoso caso del androide que quiere ser humano, ¿no? Que casi que le falta nada, que ya ahí va, que ya puede pensar, que lo único que no entiende es el amor y que en últimas no sabe bien cómo conectar izquierda con derecha con tal de ser humano. Que es fenomenalmente idiota, porque se pone a pensar un androide más bien quisiera ser más que androide y no más que humano, y por consecuencia con mucha facilidad podría tener 16 brazos y ser súper útil y hacer cosas que son más allá de lo que nos limita nuestro cuerpo. De hecho, nuestro cuerpo es un diseño relativamente tonto, muy inteligente para unas cosas, pero muy limitante para otras. No es sino que subamos nosotros a un monte muy alto para que ya nos quedemos sin oxígeno y no podamos respirar. Fin. Los androides pues no tenían este problema. Ahora, ¿qué es ser humano? Veo mis notas, ¿no? ¿Qué es ser humano? Un momento, tengo que ver mis notas a ver qué dice aquí. Porque nosotros nos la pasamos siempre tratando de crecer nuestras capacidades o tratando de maximizar el uso de nuestro cuerpo, que queremos correr más, saltar más, cantar más, aguantar más, hacer más ejercicio, más, ¿no? Stay harder, better, faster, stronger. Y nuestras fantasías nos llevan a adueñarnos de cosas que ni siquiera le pertenecen a los seres humanos, como volar
y todo aquello que sucede con los superhéroes. Spider-Man es una persona que es humano con araña. Black Panther es un superhéroe que de cierto modo es humano y más. Y en últimas, Iron Man también es transhumano. Esta persona está diciendo soy yo más todo lo que le puedo añadir a mi cuerpo para ir más allá con el uso de tecnología. Bajo esta lógica, el Capitán América también está usando tecnología, solamente que es tecnología biológica para mejorar su cuerpo. Yo no sé por qué dicen que es natural. Todo esto va a que yo me topé con un segmento de gustos o por lo menos de pensares o de gente que lleva una suerte de vida que está fenomenalmente alineada con algo que yo me considero ser, que es gente que es trans especie. Es que me da risa, vale. Soy trans especie. Acabo de salir de, voy a salir del closet. Gente, ya no soy humano. Papá, tengo que decirles algo. Soy mitad humano y mitad erizo. Solamente que tengo disforia de cola. Todo esto viene porque yo toda mi vida he querido tener cola, literal cola, como Goku. Cola para usar, por ejemplo, en una fila, ¿no? Que está muy larga, entonces yo me recuesto, clic. Cola para poder subir a un árbol y balancearme. Cola para poderlo usar y comunicar ideas. Cola para poder agarrar cosas, así de, sí, no te preocupes, ya te paso la sal. Tengo muchas amigas que también les encanta usar orejitas. Yo tengo colección de orejitas. Mi novia tiene colección de orejitas. Y es lo máximo pensar que tú puedas modificar tu cuerpo de este modo. Si ustedes son fans de Juegos del Hambre, van a saber que en la Citadel, bueno, en la gran ciudad, la gente maneja una moda que es de aspecto humanoide con cosas animales. Es porque de cierto modo, pues para allá vamos nosotros. Piénsenlo así. Hoy en día estamos pasando por el boom trans porque de repente se volvió lo suficientemente barato transicionar. Aparecen las hormonas que podemos comprar y más o menos pagar. Aparece el apoyo gubernamental. Y por primera vez en mucho tiempo, mucha gente dice sí, lo mío es disforia de género. Entonces ahora vamos con el desmadre social de convencer a la gente que no estoy transicionando por gusto, sino que de verdad sí siento que tengo que hacer esto. Y habrá gente que dice, bueno, yo sí lo voy a hacer por gusto, pero bueno, es otro tema. ¿Qué va a pasar cuando aparezca la tecnología para poder hacer verdaderos implantes de cola? Yo creo que mucha gente va a querer ir a buscar una, por lo menos. O sea, no me considero única en este deseo. Y justo esto es lo mismo que me dice la gente trans que hoy en día tiene 60 o 50 años. Que cuando ellos querían transicionar en su momento me decían es que no había nadie más como nosotros y hoy en día de repente ¡buah! Estamos en todos lados y hay un gran cambio social. Entonces viene un futuro donde mucha gente va a ser transespecie. De hecho, hay muchas cosas que se podrían considerar transespecie hoy. ¿Cómo no ponerse un traje para nadar más rápido que está diseñado con tecnología que parece ser pescado? No es una forma de transespecialidad y está usando una prótesis porque esta gente se está desarrollando de un modo que los permite ser más como pez. Oye, Magikarp es un pez o un pescado. Magikarp ya es pescado. Ya es pescado porque está así. Es pez. Oye, ¿hay Golding macho? Sí. Sí, sería como un Golding drag, ¿no? Sí. Sí. Descubrí que hay una cultura de gente que se llaman los Other Kin, que lo que quieren ser es gente que no necesariamente se tiene que considerar humana, pero que puede agarrar lo que más les gusta de ciertas especies diferentes. Ahora, los Other Kin están un poco clavados con el tema de que ya pertenecen a una especie diferente y están atrapados en el cuerpo de una persona humana, que no es para nada diferente al discurso de es que sabes que yo nací en el cuerpo que no era, pero en este caso el cuerpo que sí es ser un lobo. Entonces los Other Kin tienen el tema de oye, amiga, es que te estás sentando en mi cola, pero es una cola imaginaria. Y lo que más me impresiona es cómo la gente se burla de los Other Kin diciendo a eso sí están dañados de la cabeza. Cuando en últimas yo conozco a muchos hombres trans o muchas mujeres lesbianas que me hablan acerca de su pene imaginario. Traen ese tema de yo vivo con un cuerpo diferente en mi cabeza que lo que tengo puesto. Así que me parece que es fenomenalmente válido considerar que la gente como los Other Kin tengan algo muy sólido y muy planteable en sus deseos y en su disforia y por consecuencia también en su euforia y se comporten diferente. Otras comunidades que traen estos pensares, una de estas dos le tiene que sonar a ustedes si ustedes son geeks o nerdos. Furries, que es gente que se viste en trajes casi que botargas de animales para andar por ahí, y conozco muchos amigos furries y les encanta considerarse animales antropomórficos, que de cierto modo son animales humanizados, a diferencia de los Other Kin que son humanos animalizados. Y también los brownies, que son los quizás fans adultos de My Little Pony, de Mi Pequeño Pony, que les gusta en algunos casos hasta disfrazarse del pony también, pero que creen en este tema de que la amistad, la magia y la alegría, y que de cierto modo tienen como sus creencias internas de ser positivista y de comportarse muy bien con otras personas. Tengo muchos amigos brownies y es muy divertido andar con ellos porque para ellos todo es bello. Pero lo que quiero traer a luz acá es el tema de cuándo dejamos de decir nosotros que no estamos siendo transhumanistas a la hora de modificar mi cuerpo. Entiendas, la posición transgénero o trans sexual en últimas puede ser un llamado a una expresión de hegemonía sobre mi propio cuerpo. Cuerpo, yo te mando, yo te digo qué quiero que hagas y por consecuencia voy a tomar control de todas las cosas que están sucediendo y me voy a hacer mujer porque yo quiero ser mujer. Euforia de género. Hombre, si vienes en otro camino. Pero eso no nos quita que también digamos algún día, y de paso, ¿sabes qué? Yo quisiera tener cuatro brazos. Sería divertido tener cuatro brazos y nos la pasamos idolatrando gente que hace estas cosas. Yo creo que hay muchos por aquí que son fans de ser o querer ser como el Doctor Octopus. Y bueno, en esta gran salida de closet, yo creo que lo único que quisiera dejar en dicho es que a mí me gusta
poder ponerme y quitar colas y ponerme y quitar orejas y como que cambiar de especies muchas veces. Así que si nosotros tenemos transvesti, yo creo que yo soy entonces una forma de trans especie vesti, que pues mucha gente diría lo que tienes es un kink y eres kinky y te gusta ser esta persona que se disfraza de animales y estas cosas. Pero en mi corazón yo sí siento un poquito un güey, cuánto me gustaría poder modificar mi cuerpo más allá de lo que se considera humano, y lo veo venir. Y quiero dejar aquí este video nomás para invitarlos a considerar que si alguien algún día les dice, oye, es que yo soy transgato, no lo traten mal y piensen que es una persona queer muy bonita y que pues puedo ser yo. ¡Ja! Yo soy Omelia Pastrana, la explicatriz. Déjenme aquí comentarios qué opinan ustedes acerca de la transespecialidad y si saben algo, si lo son. Sería divertido, no sé, hablar con otras personas que les gustaría considerarse como animales por motivo, ¿no? En fin, vámonos con las preguntas. ¡Mua! Sara Noche dice que le choca que muchas personas trans insistan que si no llevas la TRH ya no eres mujer y ya no eres trans tampoco, ¿no? Y dice que para ella es más importante la vida en pareja que no llevar tanta hormona. Honestamente, para mí también, de cierto modo, las hormonas, eso es súper complejo de decir, porque yo sé, entiendo, o sea, soy trans, entiendo las aristas, pero para mí las hormonas son más proceso de vanidad que de aceptación, o bueno, capaz y sí, pero pues bueno, de como este trabajo de transicionar, porque no todos o todas o todes podemos tomar hormonas, ¿no? Y a fin de cuentas, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo así que o sea, la transición no son las hormonas? Creer en eso es creer en el gran mercado de los fármacos que las empujan, arranquemos por ahí, ¿no? Y bueno, en fin. Mariana Silva hace trampa y pregunta dos cosas, pero bueno, está bien. La primera dice, ¿en qué momento pasó entre el ser o no ser y ya decir a la chingada voy a ser Ofelia? Respondo eso muy rápido. Fue cuando vi que mi vida ya no estaba avanzando. La verdad es que en últimas yo no entendía de lo mío. Entonces hice casi que un año de como de educación y terapia y ver gente y preguntar y cómo se vive cuando eres trans y no tenía... No conocía más gente trans, entonces como que yo le digo a mis amigas trans de hoy, cuando yo me transvestía sola, nadie me ayudaba. Pero bueno, justo cuando vi que pasó, tuve un momento con mi pareja, pues con mi esposa, donde dije esto ya no va a ningún lugar, no sé qué estoy peleando, y dije ya la chingada. Ahora ten en cuenta que yo pasé de transvestirme, o sea, drag completo, lo hice una vez, salí a la calle y luego a la semana ya full time, ¿no? Entonces, o sea, de tiempo completo, ¿no? Ya dije, ya. Yo comencé como muy en borrador, ¿no? Pero pues, no sé, como que nunca he tenido esa como fuerte presión social. Que, lo digo hoy sin recordar bien cómo es el cuento, ¿no? Dice luego Mariana que habla mucho de la posición del vestir de chica, pero que Mariana se ha dado cuenta que lo que más le pasa es que prefiere sentir el trato antes que el vestir. Y es que mira qué es lo que pasa. O sea, dice Mariana que la posición travesti no le agrada o no le agradaba porque su mente se posiciona como el chico que se viste de chica, pero sigue siendo chico. Y es la gran diferencia entre alguien que hace drag o es travesti y alguien que es transgénero, transexual. Cuando tú eres trans, tú te quitas toda la ropa y sigues siendo mujer, te la pones y no importa. Cuando tú eres travesti, bueno, transvesti, bueno, cuando eres travesti, tú eres tú, hombre, te pones la ropa, eres mujer, te la quitas y vuelves a ser hombre. Entonces, si hay una definición, si hay una diferencia muy drástica, dejando eso de lado, yo no entiendo por qué hay como tanta amenaza para la comunidad trans de la gente travesti. Es como no le quita, no le añade, no le pone, ¿no? Hay mil modos de vivirlo. Pero en últimas, muchas veces escucho chicas trans decir es tan solo travesti, como si fuera, sabes, pasitos. Y hay gente que se quiere transvestir toda la vida y fin, se acabó. Entonces, en últimas, yo lo único que diría es, hay que analizar un poquito por qué te asalta tanto ser el chico afeminado y que necesites que te super mega recuerden que eres mujer trans o no, bueno, o mujer, ¿no? Sin ser trans, sin importar que sea trans o cis. Pero a fin de cuentas, pues por eso es que transicionamos, ¿no? Porque llega un momento donde dices ya no más vestirme, es que me quito toda la ropa y me sigo sintiendo mujer. Entonces, ¿por qué no hacemos algo como más social acerca de la aceptación y quién soy, cómo vivo, para que me pueda entender como con la vida como mujer, así me quite toda la ropa, ¿no? Está cabrón, porque entonces le estamos dando la responsabilidad a los demás para decidir quiénes somos nosotros. ¿Perdón? ¿No? En fin, lo trans es rudo y complejo, pero es por eso. Diego Esquivel dice que ya dejé de ser arroba of course y ahora evolucioné a Ofelia la explicatriz. ¡Sí! Porque no tanta gente usa Twitter y la neta prefiero que me topen con lo que quiero ser en escenarios. Cuando me subo a escenario digo que soy la explicatriz porque siempre explico. Pues ahora hagamos eso formal y a fin de cuentas sigo en Twitter, ¿no? Andrés Felipe Arias Mosquera dice, ¿cómo saber si tú eres bisexual, pansexual u homosexual? Porque por ahora sabe que le gusta ser hombre,
que se ve como el hombre que quisiera ser, pero pues que de cierto modo también tiene el tema de odio mi cuerpo. Bueno, que dice que le encantó el video. Y a ver, nomás por dejarlo en claro. Bisexual es una persona que tiene atracción sexual por o que erotiza a gente de ambos géneros, pero que cree en el binario de género. O sea, que si hay algo en la mitad que no necesariamente es hombre, ¿no?, o mujer, le causa choque y eso por algún motivo no la atrae y se vale, ¿no? Pansexual es una persona que, como el paneo, es más, a ver si lo puedo mostrar, como el... aquí no tengo un pan, ¿qué estoy haciendo? Bueno, como la perillita del paneo en el audio, puede ser un tanto hombre, un tanto mujer, un tanto mujer, un tanto hombre, mezclas, ¿no? Y quiero decir que simplemente que no le pides a la gente a quien va a erotizar o a lo que va a erotizar que sean estrictamente remachos, remachos o mujeres muy femeninas, refemeninas, ¿no? Que existan cosas que no son necesariamente binarias. Eso es ser pansexual. Y pues homosexual es si eres hombre, si te acuestas con un hombre, ¿no? O sea, lo opuesto, si eres mujer, te acuestas con una mujer. Y en últimas, pues, ¿cómo saber? Si no lo sabes, este va a ser un consejo que suena horrible, pero es bonito, es rudo. Hay que experimentar con responsabilidad y sin pedo. Sabes nada de, ay, es que mi familia, no sé si... No, nada, nada. O sea, capaz si, a ver, tú no sabes si te gusta el jitomate hasta que lo pruebas, ese tipo de cosas, ¿me explico? Y no pasa nada si entras, no te gusta y te vas, ¿no? El método científico, de hecho, pediría que tengas un método de control, entonces a ver cómo se hace. Pero en últimas, siempre considera que si hasta que no lo intentes, así sea de un modo, mira, no puedes, no necesariamente tienes que abrir Grindr y ver si te gustan los hombres, pero pues puedes ver porno de gay. Y si te gusta y te llama la atención, pues ya sabes que hay algo ahí. Entonces sigue investigando y dices, muy bonito, es bonito no saber, porque entonces vas mirando aquí y allá y no hay por qué preocuparse de lo desconocido a fin de cuentas. Ofelia Rosales con PH, gracias. Dice que si tiene algún significado el color de mis uñas. Aquí al lado detrás de mi cámara está mi novia Valentina y ella sabrá que yo cada día me cambio mis uñas y siempre, siempre, siempre me las muerdo y me las como, me las quito y tengo una cajita donde estoy retocando mis uñas todo el santo día. Entonces tengo como un doctorado en hacer mis uñas ya. Y no tiene ningún significado. Me gusta usar el color rojo porque simboliza un poquito todo lo que estoy haciendo en todos lados. De hecho, si se fijan, el logo acá es rojo. En escenario casi siempre presento el color rojo. Y siento yo que es como gran parte de mí el tema rojo. Me topa con muy bueno. Un día conocí un güey muy, muy bonito que se llama Rojo. Entonces trato de usar uñas primariamente rojas, pero no siempre, no es el caso. Pues, en fin, un beso. Comics dice, ¿tú crees que solo las mujeres o chicas trans sufren por esos estereotipos machistas de la mujer y que tiene que ser perfecta? Y que él descubrió que, de cierto modo, también existe esta presión por fuera de lo trans. Y estoy totalmente de acuerdo. De hecho, al revés, no creo en eso. Yo creo que ser trans es ser un medio de contraste. Hace que las cosas brillen más. Cosas que ya están ahí. Y la misoginia es claramente una de ellas, sobre todo cuando eres transvesti. Porque un hombre en falda es igual de transvesti que una mujer en pantalón, ¿no? Y mujeres en pantalón ruedan por la vida. Hombre en falda, pánico. Chisme, que se puso una falda un hombre. Que se puso tacones un hombre. No lo puedo creer. Entonces, no, claro que no. Mucha gente está sujeta al tema de los ideales misóginos machistas y hay muchas raíces detrás de la actitud misógina. Evidentemente, yo creo que la más presente es el tema de religión, ¿no? Que tiene... piensa muy diferente a las mujeres que los hombres, pero también está ahí. También hay un tema como muy fuerte con educación, ¿no?, alrededor de eso. En fin, yo creo que las mujeres, claro que están sujetas al tema del misógino, de cómo tiene que ser tu cuerpo y demás. Hay mujeres muy misóginas. La mamá que le dice al niño no llores, la mamá que le prohíbe al niño que use ropa femenina, está siendo igual de misógina, ¿no? Porque lo que le está diciendo no es No, ni siquiera se me ocurre qué tipo de peligro te puede dar la ropa femenina, pero lo que le está diciendo es no me gusta que seas femenino y porque lo femenino no es bueno en su cabeza. En fin, entonces yo creo que la gran diferencia entre mujeres cisgénero y mujeres trans es que las mujeres cisgénero, por lo general, porque no es el caso siempre, cuando se están criando, tienen ayuda de su familia para entender que la gente es culera y que no tienen que ser bellas y que no, que se pueden enfocar en cosas diferentes aparte de su apariencia para salir adelante en la vida y cosas así. Cuando tú eres trans y tienes esa inseguridad de me van a aceptar y no sabes, pues
comienzas entonces a tratar de agarrarte de estos como estereotipos de género para que te acepten más, ¿no? Buscas aceptación por medio de hacerte más bonita, ¿no? Pero pues muchas mujeres cisgénero, claro que van para allá, y pues por eso también hay casi que epidémica de cirugías y cosas así. Y vea pues, Juan 530 dice: mi familia hizo un escándalo cuando supieron que me pinté las uñas siendo hombre. Mi mamá todo el rato me decía que daba asco, así que me las despinté al día siguiente. ¿Cómo que das asco? ¿Cómo puede dar asco eso? Es como, ¿cuál es la repulsión? ¿No? Eso es misógino. Eso es una posición de, mira, ser femenino, ni siquiera ser femenina, ser femenino, ¿sabes? No nos gusta porque demuestra debilidad. Perdón, ¿por qué? Porque ser mujeres, ¿no? Esta me asombra que las mamás sean las que estén diciendo estas cosas. Pero bueno, los papás, sabemos que son quienes más ayuda necesitan. Muchas cosas. Daniel Arismendi dice que no se siente ni hombre ni mujer y sexualmente le gustan como los hombres afeminados. Y luego dice que también le gusta la gente que no entra al binario y que incidentalmente pues las mujeres, no, o sea, en fin, y después pregunta, no sé nada, no sé cómo me identifico. Daniel, yo ya a rueda por la vida di que eres queer, que no es una identidad, es simplemente es un no tengo y me vale madre. Y una vez en una muy sabia persona que estuvo en este canal, @Volkova, me decía que ella le pregunta, que a ella le preguntan, oye, ¿y con quién te vas a acostar? ¿No? Y ella dice, puta, a mí la gente que más me atrae es la gente sin pedos. Y tiene toda la razón, a fin de cuentas no son hombres, no son mujeres, es gente con la que puedas compaginar y pues que te entiendan tus temas y tus cosas y que hasta al revés, más que te las entiendan, te las gocen y las abracen y las quieran. Y yo siempre digo, cuando tú eres trans, tú quieres estar con una persona que te ayude a inyectar el día que lo necesites. ¿De qué sirve andar por la vida negando estas cosas cuando son tan bellas? ¿No? Entonces es lo mismo. Es como no trates de buscar una identificación y en cuyo caso no te estreses si no la hay. Más bien busca gente chida en la vida. Fin, se acabó. Juan Carlos F. Velázquez dice que en Campeche, luego del matrimonio igualitario, muchos grupos religiosos salieron a hablar a favor de la familia y que han hecho marchas en contra de los matrimonios igualitarios y que luego en los medios hablan de las leyes de la naturaleza y cómo lo LGBT va en contra de la naturaleza y que Hillary Clinton va a acabar con los valores, bla, 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 bla. Entonces dice justo qué tristeza que pues que piensen así y que además en la televisión campechana se les permita hablar así, ¿no? Ya que mal informan el estado del país, y tienes toda la razón. Dejando eso de lado, ¡hola, internet! Donde todos podemos hablar, todos podemos publicar. Y ojo, porque es un arma de doble filo, ¿eh? Todos podemos hablar, todos podemos publicar. Quiere decir que van a haber cosas que no te van a gustar, pero van a haber cosas que sí te van a gustar. El problema es saber filtrar. Pero por eso es que tú te comienzas a educar y comienzas a pensar, pues esto que es feo, que es horrible, no sé qué, pues eso ya ni lo veo. Y no lo hagamos famoso, no lo hagamos grande, no lo hagamos conocido si es mal contenido. Y eso igual permite que existan cosas que sí quieres ver. Entonces lo importante es un poquito colaborar y dar como ese empuje de esto que sí se debería dejar ver en muchos lugares. Lo comparto, lo muestro, etc. Por eso es que está el botón de share ahí abajo. Dejando eso de lado, pues si nuestra generación de nuestros papás no ve el internet y menos lo ve así, están acostumbrados a que les digan cómo pensar, porque así se criaron y así se hizo. Miau. Pero bueno, yo creo que acerca del debate con el tema de los religiosos y la gente pro familia, hay que tener en cuenta que ellos están a favor de preservar la existencia de las familias. ¿Me explico? Seamos un poquito más listos que solo decir a la verga con los por familia, no sé qué. Ellos están diciendo, queremos que las familias existan por siempre. Estas cosas que están haciendo por allá los LGBT no van con ese ideal. Y es loable pensar que la especie humana se debería preservar mucho tiempo y tal y tal, es lo que quieren los conservadores. Dejando de lado que el planeta ya está un poco sobrepoblado, lo que yo me agarraría, lo que yo usaría como argumentos en caso de que algún día lo tengas que hablar es, ok, va, está bien, vamos, te voy a ayudar a pelear por la familia. ¿Dónde está la marcha en contra de los divorcios? ¿Dónde está la marcha en contra de las familias que se han casado y que no han tenido hijos? ¿No? Hay que tener en cuenta que, pues bueno, si vamos a preservar la familia, ¿por qué solamente estamos persiguiendo un grupo en particular? Y yo he hablado mucho de esto con gente religiosa y siempre se quedan como de, porque no quieren admitir que son homo y transfóbicos, ¿no? Entonces como que los desarmas un poquito, ¿no? Se quedan con el de no, pues sí, deberíamos también de hacer eso, ¿no? Y no lo quieren hacer. Entonces lo único que les queda es admitir, así sea en su cabeza, que están siendo homo y transfóbicos. Y eso me parece algo que me funciona y fue bonito encontrar con eso. Farandulero dice que a veces yo hablo muy rápido y no entiendo absolutamente nada, pero que le gustan mis videos y que me manda muchos saludos desde Ecuador. Hay un botoncito por allá para que le puedas bajar la velocidad. Perdón. Si no hablar así,
Yo creo que los videos serían tan largos. No sé, es un tema que no sé si es colombiano quizás, pero trato de mantener un balance de no andar tan en chinga que ni yo me entienda. O sea, yo los tengo que editar, entonces a fin de cuentas me escucho. Y si no, pues mira, estamos en YouTube. Te invito a volverlo a ver tranqui. O sea, no hay que verlo todo de una sentada. Y si faltan cosas, pues también dime, pregúntame acá abajo o ponme en Twitter y pues para eso estoy. Ruby Ru pregunta que si ya salían Diálogos en Confianza y la respuesta es no. Diálogos en Confianza hace lo que llaman un falso en vivo. Te graban como si estuvieras ahí. Está cabrón porque leyeron preguntas de los llamadas, de las llamadas. Y luego lo pasan en el momento. Entonces la cagaron porque ellos no esperaban que, pues, que o sea, la audiencia estuviera tuiteando que estamos ahí grabando, así como en fin. Bueno, esa es la tele vieja versus YouTube. Eventualmente saldrá y pues quién sabe cuándo. Así que no sé, hay que darle tiempo, no ha salido todavía y ellos deciden. ¿Por qué se demoró? Por los Olímpicos. David Sahagún dice que cuando ocurrió el ataque en Orlando circuló por redes sociales y una imagen que decía mostraba por personas así y salían personas gay con un look muy afeminado provocan que mueran personas así. Imágenes de gays masculinos. Eso, si eso no es la definición de homofobia o peor de misoginia, no sabría qué es. A fin de cuentas, lo que están tratando de decir ahí es hay modos de ser gay. Eso a mí me choca mucho porque ¿dónde queda la diversidad? Y hay que tener en cuenta que la palabra diversidad implica que hay cosas en la gran sopa que no te van a gustar. ¿Me explico? Pero que debes de permitir que existan. Y no estoy diciendo que, bueno, pues es que a mí no me gusta que golpeen a la gente, pero a permitir que eso exista porque diversidad. Más bien es un tema de queremos que todos podamos coexistir con expresiones sexuales y de género sin importar cuáles sean. Y no estamos buscando más que inclusión general para todos. Así que si tú eres una persona que no le gusta los drag, por ejemplo, que es muy común, pues en últimas hay que permitir que existan porque ellos están desde su trinchera haciendo sus batallitas para que todo lo que existe a nivel de expresión sea inclusión. O sea, es bueno que alguien diga, pues bueno, estos están loquísimos o loquísimas, pero pues también aquí hay unos que no parecen que no tanto y trans. No sé, sabes, es como ayuda mucho que cada quien ataque como de su frente y sus cosas. Dejando eso de lado, me choca mucho que exista mucha gente dentro de la comunidad LGBT que sea así, justo misógina, porque es una forma de discriminación, que es de lo que se trata todo este embrollo, ¿no? De cierto modo, he conocido chicos gay que me dicen que son gay porque no quieren volver a ver mujeres en su vida así, y por eso solo se acuestan con mujeres y solo ven a hombres y esas cosas. Tanto así como he conocido mujeres lesbianas que dicen que no eres lesbiana si pierdes tu pedigrí, que quiere decir que si has tocado un pene en tu vida, ya dejas de ser lesbiana con pedigrí. ¿Qué? ¿No? Bueno, entre los chicos gay hay una madre que se llama los Golden Gay, que son chicos que nunca han tocado una vagina, y los gay platino, que son los que nacieron por cesárea, que de verdad en su vida nunca han tocado una vagina. Yo lo único que falla ahí es que hay gente que piensa que ser gay afeminado es una forma de ser mal gay. Eso hay que denunciarlo como misoginia. Cada vez que un hombre gay le dice a otro pareces una pasiva, con modo, o sea, que es altisonante, pues que el insulto ahí es oye, te estoy diciendo que eres como mujer, ¿no? Y eso debería de ser malo. Ríete, jajaja, las pasivas, bla, bla, bla. Todo el humor de las pasivas en sí se trata de hacer chistes misóginos, ¿no? Edgar Venomus dice que creer en el activismo es complejo porque se necesita una sola persona, literal, dice solo una para crear una situación de discriminación y en consecuencia crear conflictos de convivencia, ¿no? Es como el episodio de Rick and Morty donde Rick se encuentra con su exnovia Unity y que necesitamos estar en sociedad, tenemos que estar controlados por una mente maestra que nos obliga a pensar exactamente igual, ¿no? Y eso, pues eso de por sí, el totalitarianismo también es una forma de discriminación. Fin. Entonces pregunta, ¿cómo chingados convences a los más de 7 millones de personas en el planeta a no discriminar nunca o conformarse con una agenda política? No, la verdad es que el tema es no se puede. Es bien compleja tu pregunta porque hay cosas que, a ver, si todos los países del mundo le entregáramos las llaves a Estados Unidos para que nos mande, pues primero haría un mierdero, pero pues por lo menos tendríamos solamente una persona responsable por todo. Se ha comprobado que es un poquito más eficaz que más bien tengamos como secciones de microgobiernos y que todo funcione en pequeños espacios, pero que aprendamos a colaborar. Por ejemplo, México, Estados Unidos y Canadá de cierto modo funcionan como un gran bloque económico, pero tienen gobiernos diferentes y distintos y operan de modos completamente diferentes a nivel legislativo.
Eso lo digo solamente por el tema de agendas políticas, en cuyo caso no hay nadie que se responsabilice bien por todo de todos. En cuanto tú trabajas en política, tienes el problema de que por tomar una decisión discriminas a otro y no, eso es obligatorio. Sabes, es como yo le tengo que quitar dinero a los ricos para dárselo a los pobres, fin, o al revés, ¿no? Siempre alguien va a salir jodido y es un tema de balancear quién se debería llevar una cosa para otra para tratar de desarrollar el país. Entonces, ahora imagínate el mierdero cuando hay partidos políticos y cuando luego encima de eso hay intereses y cuando encima de eso hay gente que tiene misiones y vendetas. Por ejemplo, en Colombia tuvimos un expresidente que fue secuestrado por las guerrillas y por consecuencia, cuando fue presidente, llegó a matar, ¿no? ¿Cómo haces tú? Yo creo que para mí, yo le tengo mucha fe a, en vez del antietiquetismo, o sea, en vez de andar por ahí diciendo deberíamos de quitar las etiquetas, es el etiquetismo, que se enseñe el mensaje de que todos podemos ser completa y groseramente diferentes. O sea, en vez de tratar de unificar todo, atomizar todo. O sea, que tú, que sea como Pokémon, que entiendes que hay tantos que entonces toda esa sopa de cierto modo se comunica por igual. Pero si te asomas por dentro, encuentras que hay 16 tipos de Pokémon diferentes que tienen formas, tamaños, colores, olores y modos y expresiones completamente diferentes y muy variantes. Lo mismo aquí es más bien, en vez de pensar en el concepto de unidad, que es bonito, es pensar en el concepto de individualidad, que es lo que hemos estado haciendo como raza o especie por los últimos por lo menos 20 años, donde todos somos tan diferentes que ya vale madres ser diferentes en ese sentido. Entonces los grupos opresores son los que son mayoritariamente iguales, como por ejemplo el hombre blanco, que es, yo creo que quizás un grupo muy, muy fácil de seleccionar como el grupo opresor más grande de por lo menos de los últimos 100 años. Yo creo que nunca, nunca tendremos ese espacio utópico, pero creer en que existe a lo mejor ayuda a que muchas cosas se organicen y esperemos que con el pasar del tiempo tengamos más o menos menos desmadre operativo, sobre todo en lo que se trata de estos casos de maldad, pero que no sea ese estándar religioso bíblico de solamente una entidad que controla. Porque para poder controlar con totalitarianismo, pues tienes que literal mandar la chingada a mucha gente, ¿sabes? Es de Dios un día dice que va a construir un puente aquí, pues los que están ahí se van y se van y, ¿sabes? Salen perjudicados, no tienen ni voz ni voto. Y eso no me parece tan bonito. Ángela Pérez dice que le pase la dieta porque cada vez estoy más flaca y más bella. Mira, yo soy una creación genética a base de Matú. Y Matú pierde peso cuando yo me estreso. Entonces yo por consecuencia también pierdo peso cuando me olvido eso. Yo soy Ophelia Pasarro, of course, en Twitter. Ven, la explicatriz.